Nosotros entendemos la gestión de riesgos desde una perspectiva de la preservación digital, enfocándonos a no solamente un tipo de material ni un tipo de institución, sino a lo que se ha denominado GLAMs, que son las galerías, archivos, bibliotecas. Bibliotecas, archivos, galerías, ahí me falta una. Y museos, perdón. Lo que nosotros entendemos por esta práctica es identificar los riesgos para asegurar que los materiales nacidos digitales o digitalizados se mantengan accesibles por largo plazo y mantener que sigan funcionales y se puedan seguir utilizando. A diferencia de la gestión de riesgos en los archivos físicos, la gestión de materiales digitales es una tarea muy compleja que tiene que, bueno, no es que no sea compleja de físicos, es una tarea muy compleja que envuelve lo de físico y unas problemáticas nuevas que solamente son dedicadas a los materiales digitales. Entonces, en general tenemos dos ambientes de gestión, que son los externos y tiene que ver con lo que ya todos conocemos, los incendios, las inundaciones, un mal factor humano, la falta de toma de decisiones, la falta de políticas institucionales, que cambie la organización de objetivos y entonces esos materiales ya no se cuiden, que cambie el liderazgo, que no haya preparación en las personas que están al frente de estos archivos. Un factor importante es la falta de gobernanza, la falta de políticas de gestión y de preservación. Otro gravísimo es la falta de financiamiento y de apoyos económicos sustentables. Y la UNESCO ha definido como tres grandes áreas de enfoque para la gestión de riesgos en esto que les decimos nosotros externos, que son las políticas de preservación, tomar decisiones que no son sustentables y no tener derechos o no tener marcos legales para lograr la gestión de riesgos. Otra cosa a lo que nosotros nos hemos enfrentado es cuando los materiales pierden el contexto o pierden su significado. Entonces, aunque tengamos muchísimos materiales digitales, como no hay con qué conectarlos ni en el proceso histórico del que forma parte, entonces es muy difícil que no se pierdan porque no tienen interés para ninguna comunidad. Otra problemática a la que nos hemos enfrentado es que los archivos no tienen gobernanza, es decir, tienen que regirse por reglas generales y no pueden aplicarlas siempre a sus condiciones específicas. Tampoco hay flujos de trabajo que funcionen para las distintas características de los materiales digitales y hay una falta grave en procesos de formación para tomar decisiones que hagan que los materiales digitales se encuentren accesibles a largo plazo. Y esas que son también de los materiales físicos, estas problemáticas externas todavía son más complejas porque todas esas decisiones tienen que tomarse inmediatamente debido al problema intrínseco de los materiales digitales, que es la obsolescencia tecnológica. Desde que un material digital o cualquier formato se adquiere o se selecciona, estamos casados con el diablo y ese formato tarde o temprano se va a volver obsoleto. Entonces es algo a lo que no estamos preparados porque generalmente, sobre todo desde la conservación, nuestras formas de entender el tiempo es en siglos, en cientos de años y con los materiales digitales no podemos tardarnos ni 50 años en tomar una decisión. De hecho, un disco duro tiene que cambiarse cada 5 años y es una prioridad. Esos tiempos no estamos preparados para ellos. Entonces, aparte de la obsolescencia tecnológica, nos encontramos una problemática súper compleja que tiene que ver con la degradación. La degradación de donde está guardado, del soporte, y la degradación del formato en sí. Hay muchos videos que pueden visitar donde se ven las imágenes, una JPG, el mismo formato de JPG que se abre cientos de veces, cómo se va deteriorando la imagen misma. Lo digital, aunque se ha llamado inmaterial, en realidad tiene una material compuesta por una cadena de bits y si esa cadena de bits se corrompe, no se cuida, no se está administrando, se llama fixity el proceso, pero si no se está revisando que esa cadena de bits se mantenga estable, entonces los materiales digitales se degradan. Y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados porque generalmente la manera de conservar o de cuidar algo es manteniéndolo estático, guardado con humedad relativa controlada y eso pensamos que así se va a mantener por los
por décadas, con lo digital no, lo digital se gestiona, se está revisando constantemente, requiere una función activa de administración. Aparte de esta función activa de administración, nos encontramos a algo, a la complejidad de los, de este enlace que es el formato, el software en el que se lee y en el dispositivo en el que se tiene que leer. Entonces, no solamente se descompone la computadora o el disco duro o el servidor en el que están los materiales, sino que el formato es un formato que ya no está, ya no tiene una comunidad que lo respalde. Acaba de pasar hace muy poquito, a principios del año pasado, con Flash, que se venía anunciando Adobe que lo iba a quitar, que ya no tiene una comunidad que lo respaldara, y ahora todas las colecciones que se digitalizaron y que se hicieron interactivas y se guardaron en formato Flash son completamente inaccesibles. Se tiene que hacer una serie de medidas. Entonces, no es que haya desaparecido Adobe, desaparecido el formato, y si todas nuestras colecciones están en un solo formato, perdemos el 100% de nuestra colección. Aparte de la relación entre formato, software, nos tiene un sistema operativo. A todos nos ha pasado que abrimos algo en Mac y después en PC y se van generando lo que nos permiten abrir nuestros archivos, y ahora cada vez hay mucho más incompatibilidades en los sistemas. Entonces, eso también a la larga genera que los archivos ya no se puedan leer o ni siquiera se puedan abrir. También el lenguaje, el conocimiento. Es muy difícil, con tantos nuevos formatos que aparecen y con la velocidad en la que aparecen estos formatos y estos sistemas operativos y estos tipos de software, generar una cadena de conocimiento. Entonces, con Flash pasó que varios preservacionistas fueron capaces de diseñar emuladores y ahora se pueden visualizar esas colecciones. Pero hay muchos formatos que son propietarios y que no permiten que los preservacionistas generen estrategias para poder emularlos, y esos formatos se van a perder. Entonces, justo ahora en época de pandemia, que hubo un boom de nacimiento de materiales digitales en una diversidad de formatos, en una diversidad de plataformas, y que la mayoría de nuestros colaboradores han pensado que esos materiales se mantienen preservados porque los subieron al YouTube o los subieron al Facebook o están en TikTok. Nos ha costado mucho trabajo sensibilizar a las personas diciéndoles que esas plataformas son plataformas, igual que Memórica, de difusión, y que los materiales digitales se preservan distintos. Entonces, este también es un llamado de atención para todos los que generamos contenidos digitales, de saber que esas plataformas son plataformas efímeras, desaparecerán porque son productos y tienen una vigencia. Entonces, todos los que nacimos con el High Five y demás, nos damos cuenta que sí, que esas plataformas, por más grandes que parezcan y más fuertes que parezcan, desaparecen y se llevan nuestros contenidos. Entonces, si no los tenemos nosotros respaldados, si no tenemos una dinámica de cómo cuidar nuestros materiales digitales, lo más seguro es que desaparezcan. Aparte de todo eso, nos encontramos con cosas muy básicas, como que químicamente, no sé si ha pasado, bueno, ya no, nadie utiliza, pero los CDs. Los CDs, hubo una época en donde todo el mundo quería guardar en CDs y los archivos acostumbraba a comprar un CD de oro, porque el de oro dura más. Entonces, hubo un boom de CDs de oro que ahora ya no los leen las máquinas porque no traen lectores de CD, de CD. O compraban, tenían tantas colecciones digitales o materiales digitales que compraban discos muy corrientes con la laminita de aluminio. Y esas láminas de aluminio se degradan, se oxidan, adquieren la humedad muy fácil del ambiente. Sumado a la obsolescencia tecnológica, a la rapidez de los formatos, al no saber qué le pasa a cada formato, tenemos lo de diario, que físicamente esos materiales se destruyen por cuestiones químicas, biológicas. Entonces, la complejidad es muy fuerte porque no hay una sola persona que pueda hacerse responsable del cuidado de esas colecciones. Entonces, para identificar los riesgos en las colecciones físicas, se utiliza un modelo muy tradicional que tiene que ver con la magnitud, los tipos de factores, cuándo pierde el valor, cuáles son las probabilidades de ese riesgo, cada cuándo pasa ese riesgo, y siempre se utiliza un marco de referencia de 100 años. En materiales digitales ese modelo no se puede utilizar porque, insisto, tienen que hacerse cada 5 años esta revisión. Uno no puede esperar 10 años, ni siquiera ni 20 años a tomar una decisión. Las decisiones tienen que ser constantes y en un periodo máximo de 5 años. Entonces, lo que les recomiendo es, sobre todo, tener unas herramientas que son de asesoría de preservación digital para saber en qué estado están sus materiales digitales, qué variedad de materiales digitales tienen, y empezar a tomar decisiones. Hay por lo menos 5 marcos de referencia que son
uno que se llama Core Trust Seal, que es muy difícil de seguir porque tiene que ver sobre todo con los repositorios. Uno que recomiendo ampliamente porque tiene que ver no solamente con los materiales digitales, sino con el repositorio que los almacena y que los gestiona, que es el ISO 16363, Trustworthy Digital Repositories, y tiene por lo menos 7 niveles que les permiten identificar en dónde están de la preservación digital o en qué tanto riesgo están sus materiales. Estos 7 niveles no solamente tienen que ver con la obsolescencia tecnológica, con la variedad de formatos, con la dificultad de identificar los formatos, sino también con problemáticas organizacionales. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cada cuándo toma las decisiones? ¿Si tienen las políticas necesarias para asegurar que pueden dedicarse a la preservación digital? ¿Si tienen la infraestructura tecnológica y humana para cuidar esas colecciones? Es muy complejo ese marco. Y hasta ahora en México ninguno de los repositorios tiene esa certificación. Entonces, eso quiere decir que la mayoría de nuestros materiales digitales que están en un repositorio están en riesgo, porque no hay ningún repositorio confiable. La otra es el NASDAQ Level de Preservación Digital. Es un modelo muy sencillo donde puedes identificar ¿en qué nivel está tu almacenamiento? Una cosa que se confunde mucho es pensar que guardando los materiales en un disco duro están bien guardados. NASDAQ te lleva por un camino donde te hace reflexionar en qué nivel de preservación están tus materiales almacenados. El nivel más alto es que tengas 3 respaldos en distintos tipos de tecnología almacenados en lugares distintos. No puedes tener los 3 discos duros que compraste el mismo día, respaldados del mismo día, guardados en tu cajón. No. O 3 computadoras. Tiene que ser un disco duro, guardar en la nube. 3 tipos de tecnología distintas. E insisto, no pueden estar en el mismo lugar. No puedes respaldar en el repositorio que esté, por ejemplo, aquí. Nuestro repositorio está aquí al lado. Entonces, tenemos en nuestra computadora, en un disco duro externo y en el repositorio que está físicamente en el mismo lugar. Entonces, si le pasa algo al edificio, perdemos todo. La idea es que esos materiales siempre, gracias a lo digital, puedan estar distribuidos y no se pierdan. La otra es la integridad. Insisto, en lo físico, uno cuando ve las cosas siempre se está tranquilo porque están ahí. Entonces, uno si lo ve en su escritorio, ve el documento y dice, ¡ay, está en mi documento! Pero ya le haces clic, lo quieres abrir y resulta que te sale el letrero. Este documento ya no se puede abrir. Usted no tiene el software para abrir este documento. Este documento está corrupto porque la integridad de los documentos digitales solamente se puede asegurar a partir de acciones periódicas. Una de ellas es correrles hash para asegurar que la cadena de bits se mantenga intacta. Y el NASDAQ Levels, aparte te lleva al lugar donde no solo identificas que algo está corrupto, sino que tienes el respaldo suficiente para ese material corrupto volverlo a poner en tu repositorio. Entonces, tampoco hemos llegado a ese nivel, o sea, solamente identificamos del 100% que teníamos, 93 son corruptos, se perdieron. Entonces tenemos que llegar al nivel, se perdieron, pero los puedo recuperar gracias a mi sistema de almacenamiento que puede recuperar esos elementos que ya se volvieron corruptos. Otro es la gestión, el control. No tenemos control sobre los materiales. Generalmente se generan tantos materiales digitales y es tan fácil pasártelos que no tienen no se generan logs, y si se generan logs, la gente no se revisa, no hay un cuidado periódico de en qué condiciones están los materiales que subimos. Entonces uno los sube o ya piensa que están ahí bien y después de unos meses que intenta abrirlos, ¡ay, no, nunca se pasaron bien! Porque no hay una cadena de cuidado de los materiales digitales ni de traslado de un lugar al otro. Uno de los riesgos más grandes en los materiales digitales, insisto, es esto de no legarlos con el contexto suficiente, con la historia suficiente, con la documentación suficiente, y todo eso va en los metadatos. Los metadatos es la manera de documentar toda la historia y lo que quiere decir ese documento digital, pero también su digitalidad, sus distintas cadenas de custodia, el formato original, a qué formato debe migrarse. Todas esas claridades van en los metadatos y estamos acostumbrados a no generar metadatos. O sea, de hecho, el único metadato
creemos que generamos es cuando les ponemos el título. Entonces, los títulos de los documentos siempre son muy descriptivos. Tesis final, mi última revisión con fotos, eso con espacios, acentos y todos los caracteres que se puedan imaginar, que a la larga hace ese documento inaccesible. Perdemos todo lo que sabemos sobre ese documento porque queremos ponerlo en un solo lugar y es el peor lugar para ponerlo. La siguiente es no tener el expertise para conservar contenidos. Generalmente uno abre un documento y te dice, este software ya no lo puede leer, pero si usted le hace clic, Microsoft lo actualiza automáticamente y uno le da clic, lo actualice. Eso porque estamos salvando los contenidos, pero no sabemos si se movieron márgenes, si se quitaron ciertos símbolos. Estamos acostumbrados a que una máquina piense por nosotros y no estamos generando un expertise para conservar los contenidos, e encontrar la integridad de esos contenidos y que se preserven a lo largo del tiempo. Eso ahora parece muy fácil, pero si todos los materiales que se generaron con pandemia, con el tiempo, van a ir perdiendo su autenticidad, su integridad, en 20 años no vamos a tener ningún material original en el sentido de conservar qué quería transmitir ese documento. No todo es tan oscuro, no estamos solos, hay una serie de acciones para tomar las medidas y preservar nuestros materiales. La preservación digital, sobre todo, es una comunidad de práctica. Hay muchos lugares a los que se pueden acercar, muchas comunidades a las que se pueden acercar. Uno de ellos es el Grupo de Preservación Digital de la UNAM. Hay expertos como la doctora Perla Rodríguez, especialista en la preservación digital de materiales sonoros y audiovisuales. Y bueno, tenemos una comunidad internacional que ha generado estándares, buenas prácticas. El estándar de la preservación digital es el OAIS, el 14721. Es muy complejo para explicarlo, pero es estar administrando nuestros materiales digitales. Lo más sencillo, como cualquier humano podemos hacer, es identificar qué queremos guardar, nombrar nuestros archivos correctamente, generar los metadatos para esos archivos y estarlos revisando constantemente. Hay herramientas muy simples que se pueden usar a nivel de una computadora y lo podemos hacer diario para no perder todas nuestras memorias digitales que hemos generado. Para una institución, lo más importante no solamente son esas herramientas o esas tomas de decisiones del día a día, es tener una planeación estratégica, establecer prioridades, establecer metas y procesos y generar proyectos que hablen de los tres niveles de preservación. La preservación del, se llama preservación de bit, es decir, mantener el material original o en el formato que lo recibimos y todo lo que necesite ese formato. El software, la computadora, eso a la larga se vuelve imposible de mantener porque vamos a necesitar 17 sistemas operativos, 14 tipos de computadoras y no necesariamente eso nos asegura que alguien va a saber leerlos. La otra es migración, que es una de las técnicas más funcionales. Lo que hace es identificar ese formato y siempre estarlo migrando a formatos que sean estables y sustentables y que nos permitan tener acceso a los contenidos, manteniendo la estética y la función de ese material. En México hay pocos proyectos de emulación. Ahora el más importante es uno que encabeza Rhizome y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, donde están generando toda una serie de emuladores para poder rescatar los materiales que ya no pueden visualizarse en la web, porque es una de las grandes pérdidas. Hay tantas webs que desaparecen, tantas páginas, que no nos podemos dar abasto y ya no ha cambiado tanto la tecnología y los navegadores que no podemos tener acceso a esos contenidos. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania están generando una serie de procesos para emular todas esas plataformas y poder tener acceso a nuestros materiales digitales. Pues eso es todo. Los materiales digitales, insisto, son muy complejos de preservar, pero también todos somos creadores de contenidos digitales y tenemos las herramientas para aprender a cuidarlos o sobre todo documentarlos y seleccionar. No creen y creen materiales digitales. Sean cuidadosos con su historia digital y a las instituciones, pues esta es una alerta porque los materiales, la digitalización, aunque se ha visto como la panacea para preservar los físicos, una vez digitalizado el material, nos obliga a generar políticas, estrategias y acciones de plan de preservación digital. Y para eso necesitamos gente preparada. Gracias.
Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.